conocen verdaderamente. Ahora acá desde otro lado, ¿verdad? Así es. Primero en el de trabajo y ahora aquí. Y ahora aquí. Bueno, yo saco mi banquito porque como soy tan chiquita, no me meto. Adelante. Muy bien. Yo voy. Ah, muchas gracias. ¿Así? De veras, un gusto verla, ¿eh, secretaria? Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeros y compañeras diputados, bienvenida, secretaria. La historia de nuestro país no se entiende sin la historia de las y los migrantes nacionales que salen del mismo, así como los que cruzan o los que lo eligen como destino. Este gobierno ha presumido las remesas como un logro propio, desconociendo que detrás de ella hay historias de destierro, de dolor, de distancia y de vínculo. Las remesas son el símbolo de la unidad familiar, separada por la carestía económica de la inseguridad. No es y no debe ser ambición de ningún gobierno recibir más remesas. El fenómeno migratorio se ha incrementado más que nunca y también como nunca hemos sido testigos de la falta de sensibilidad de los migrantes por parte del gobierno federal. Hemos visto violaciones graves a los derechos humanos de las personas migrantes. Hemos visto la Guardia Nacional persiguiéndolos y golpeándolos. Hemos visto cómo el titular de la INAMI se mantiene en su cargo sin rendir cuenta, ni siquiera mostrar preocupación por la muerte de 40 migrantes que perdieron la vida en una estación del gobierno mexicano. No ha habido consecuencias, no hay castigo, no hay garantía de no repetición, no hay ni siquiera dolor por la tragedia. El grave problema es que desde su antecesor decidieron ser omisos. Basta recordar la ominosa declaración de Adán Augusto de que la responsabilidad no era suya, sino de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar que el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. La pregunta, secretaria, es si usted también ignorará la responsabilidad. El país, ante este fenómeno migratorio, está en un estado crítico y exige su atención, secretaria. Existen 118 expedientes de quejas contra servidores públicos de migración y el 70% de estas no han sido sancionados. Le recuerdo que en cada una de esas denuncias estamos hablando de vidas, familias agraviadas e historias ininterrumpidas. ¿Por qué este gobierno sigue protegiendo a autoridades migratorias y a Francisco Garduño, responsable del incendio del Centro de Migrantes de Ciudad Juárez, y a otros cientos de atropellos contra migrantes? ¿Cuáles son las medidas que llevará a cabo para garantizar la integridad y seguridad de todas las personas migrantes? La indolencia no puede seguir. Es lamentable que no cuenten con un plan emergente para solucionar la crisis migratoria, distinta a la política que han adoptado mediante la presencia de la Guardia Nacional en las fronteras de nuestro país. Le recuerdo, secretaria, que cuando usted ocupó esta tribuna, denunció la inacción del gobierno en turno. Hoy, en su momento, ¿qué va a hacer? Es cuanto. Gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío. Para emitir respuesta hasta por 5 minutos, tiene la palabra la señora secretaria de Gobernación. Le agradezco a la diputada Elvia de Movimiento Ciudadano sus preguntas y aprovecho también para dar una cifra, solo retomando el tema de Chiapas, que es interesante porque aquí se trata pues precisamente de dar información, de debatir, de conocer frente al pueblo de México. En el caso de Chiapas, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo, es el lugar 31 de 32 en total de delitos de alto impacto. Y tiene que ver, porque Chiapas es uno de los estados donde se ha privilegiado más la cultura, las raíces, y eso ha logrado estos niveles. Ahora bien, regresando a los cuestionamientos de Elvia, de Movimiento Ciudadano, informar respecto al caso de Ciudad Juárez,
Como aquí se conoce, el 27 de marzo de 2023 fallecieron 40 migrantes y 27 resultaron lesionados en una estación migratoria de Ciudad Juárez. En ese sentido, informar que desde el primer momento que se supo del incendio, el Gobierno de México actuó de manera inmediata. Hoy existe una investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de la República y le estamos dando seguimiento al caso atendiendo todos los requerimientos. El presidente ha dado la instrucción para que exista la máxima transparencia y, por supuesto, como decía anteriormente, que no haya impunidad. Se han vinculado ya a proceso a 10 personas entre funcionarios y trabajadores de la empresa de seguridad. Y se está haciendo una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad de todas las estaciones migratorias. La Secretaría de Gobernación, a través de la CEAB, ha dado atención a las víctimas y a sus familias, a quienes no nada más les estamos dando atención médica y psicológica, sino ahora, el viernes próximo, 6 de octubre, se llevará a cabo una reunión en la Embajada de México en Guatemala para notificarlas también de medidas de reparación integral a todo el núcleo familiar. Y vamos a seguir trabajando con la Cancillería, dando seguimiento con el resto de los países de origen de los afectados para poder dar con sus familias y poder entregar esta atención y reparación integral. También decir en esta visión que tiene el presidente de México es que antes la migración la atendía el INAMI, antes era el estado de fuerza, hoy no. Hoy la visión es integral. Hoy, desde hace más de 4 años y medio, se constituyó un grupo de trabajo intersecretarial que lo conforma la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, también el INAMI, pero está la CEMAR, SEDENA, IMSS, está la Secretaría de Bienestar, está el DIF, está la Secretaría del Trabajo, está la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente porque la visión es integral. Nos hemos ocupado no solamente de instalar los centros integradores del migrante, sino que también ahí podamos dar una atención de poder incorporar a todos estos migrantes que vienen de paso en oportunidades laborales. También tenemos regiones del país, muchos de ustedes conocen esta circunstancia, en el norte, en el Bajío, donde hay vacantes, donde estas personas que aunque vienen de paso podrían encontrar una opción digna para emplearse. Y es precisamente esta intermediación laboral la que ha sido nuestra gran apuesta. Por eso vamos a continuar con esta atención de derechos, entendiendo, y aquí vuelvo a decir una cosa, entendiendo que no va a haber ni muros suficientes, ni retenes suficientes, ni elementos del INAMI, ni de la Guardia Nacional, ni ninguna estrategia de retención que funcione, que sea efectiva. Necesitamos en conjunto los países, México, Estados Unidos, junto con los países de Centro y Sudamérica, entender que lo que hay que hacer es invertir en estos países para que haya oportunidades de empleo y que la gente no tenga que migrar. Esa es la alternativa que está planteando el Gobierno de México y que, como ustedes saben, habrá una reunión precisamente el día de mañana donde se va a tocar este tema y estamos seguros que vamos a lograr convencer. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Taiga.